Muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a todos. Sabemos que llegar acá es bastante difícil. Realmente no esperábamos la visita de las autoridades. Ha sido una lucha, porque una larga espera que hoy estamos viviendo se está haciendo realidad y tanto los padres como los alumnos pueden creer otra vez en el docente, porque es como que ya habían perdido su imagen, habían perdido su creencia. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Saludo a todos los vecinos y a los chicos. Él siempre habla de política de inclusión digital. Y la política de inclusión digital, el ejemplo más palpable es esta foto. Esta foto con los chicos de este paraje, distante, si se quiere, de los centros más poblados de la provincia, pero que con la compu y con la posibilidad de acceder al internet desde acá, desde la escuela, gratuito, van a poder acceder a esta biblioteca mundial que es la internet y van a tener las mismas posibilidades de acceder a la información, a la sociedad del conocimiento que la tienen los chicos de la ciudad de San Luis o de la ciudad de Villa Mercedes o de la ciudad de Buenos Aires, las mismas posibilidades. Entonces, cuando uno habla de la política de inclusión digital, este es el reflejo de la política de inclusión digital. Incluir a todos, por más lejos, distantes, inhóspitos sean los lugares donde se desarrollan las actividades.